Billy Blazer, Wendy Waters, Jake Justice, Rocky Kenyon, Heavy Flyer y Jack Hammer. Héroes al rescate. El mejor equipo en su especie. Hoy presentamos el héroe del rescate real. Rocky, ¿estás listo para esta ola? Yo siempre estoy listo para todo, amigo. Por lo visto, la ola te dio una buena sacudida. Espera que vayamos a escalar y ya verás. ¿Ah? ¡Ahí está! ¡Auxilio, ayúdenme! Yo iré por él. ¡Cálmate! ¡Voy para allá! ¡Sujeta la soga! ¡Ay, qué tonto! Yo que pensé que viniendo a la playa iba a poder estar en calma. Soy Rocky. Rocky Kenyon. Princesa Katsina, díganos, ¿sintió usted miedo? Para nada. Hasta podría decirles que estas han sido las mejores vacaciones reales que he tenido. ¿Princesa? ¿Vacaciones reales? Ahora, si me permiten, tengo una pregunta que hacerle al señor Kenyon. Rocky, sería un honor para mí si me acompañaras al castillo real y conocieras a mi padre, el rey. Es que le había dicho a Sandy que iríamos a los videojuegos. Oye, Rocky, una princesa acaba de invitarte a su castillo. Hasta yo te dejaría plantado por eso. Creo que tengo un pequeño espacio. El Palacio Real del Rey. Debe ser el señor Kenyon. Por favor, majestad, dígame, Rocky. Será un placer. Charlaremos en el almuerzo. Katsina, lleva a nuestro joven huésped a dar un paseo para que conozca el Jardín Real. No es por ofender, pero no soy ningún conocedor en flores y jardines. Confía en mí. No es el tipo de jardín que tú pintas. ¡Date prisa! ¿Qué? ¡Qué rápida! ¡Ay! ¡Da la vuelta, da la vuelta! Eso, señor héroe al rescate, me convierte a mí en la vencedora. Sí, bueno, tu ventaja es que es tu jardín. Deberías verme en mis terrenos. Mandé construir el jardín de la aventura para que mi intrépida hija pudiera practicar al máximo, pero también que estuviera salvo. Pero no es de verdad, papá. Ya casi me lo sé de memoria. Ya sé que tienes edad para mares inmensos y montañas de verdad. Pero hoy dije que sí. Y mira lo que pasó. Es por lo que quiero que Rocky sea el comisionado real de seguridad. Contigo al frente, mi hija estará siempre protegida. Señor, ¿quiere que yo trabaje para usted aquí? Sería tu casa este palacio. Pero también viajarías por el mundo, acompañando a mi hija todas sus escalofriantes aventuras. Dime, ¿te interesa, Rocky? Sí, pero no puedo dejar a los héroes al rescate, aunque esto suena divertido. ¿Qué pasará con mis amigos? ¿Puedo pensarlo, majestad? Rocky, ¿estás ahí? ¿Me disculpa, Alteza? Billy, aquí Rocky, ¿qué sucede? Hay un volcán cerca del aserradero que va a hacer erupción. Ayudamos a los taladores a evacuar. ¿Puedes venir? Usa mi avión privado. Cuando vuelvas, me darás la respuesta. Sí, Alteza, me parece bien. Voy para allá. ¡Para el camino! Volcando entre Gabriel. Pusieron un bloqueo en el camino. No puedo seguir avanzando. Pero esto es muy importante. En cuanto tenga los resultados, regresaré. ¡Este es un superavión!
3 monitores de pantalla plana, 2 deliciosos asientos de piel de corintio y una princesa de polizonte. No te enfades. Cuando me enteré de tu misión, tenía que venir. No pude evitarlo. Tengo licencia de piloto. Bien, porque cuando lleguemos, regresarás volando sola. Eso no me parece justo. ¿Cómo se ve? Encolerizado y listo para estallar. Sam, dime qué pasa. La última camioneta ya va por el puente. Hal, tu situación, compañero. Aquí todo está bien. Voy a pasar por ti enseguida. Parece que vamos a sacar a todos a tiempo. Oh, hable muy pronto. La temperatura del volcán está por los cielos. Y la última camioneta no ha cruzado. ¡Ay, Dios! Rocky, ¿me escuchas? Aquí Rocky, majestad. ¿Tienes alguna idea de dónde puede estar mi hija? Papá, hola, estoy en el avión. No te preocupes, todo está bien. ¿Qué? Mejor que nunca. No. Luego te llamo. Bueno, lo sé, tenía que mentir. Creo que la camioneta sí va a pasar. ¡Oh! ¡Rápido! Si no soportas el calor, entonces sal del volcán. Oye, hay alguien allá abajo. Y por lo que se ve, tiene problemas. ¿Entonces iremos a salvarla? ¿Iremos? No. Iré yo. Después de que salte, vuelve a tu palacio. Hal, Sam, el puente se colapsó con los leñadores. Aún están en su camioneta y están cayendo en un río muy caliente. Vamos en camino. Allá nos vemos, Billy. Es mucho para una película de acción. Pero yo quiero quedarme a ayudar. Princesa, no estás calificada. La mejor forma de ayudar es estando a salvo. Sí estoy calificada. Y te vencí en todo lo que hicimos en mi jardín. Sí, porque has practicado en él miles de veces. En mi profesión, solo tienes una oportunidad. ¡Jerónimo! Esto enfriará el agua. ¡Lo sacaremos de aquí! ¡Lista, cuando quieran! ¡Intenta sujetar mi mano! ¡Hay que darnos prisa! ¡Las cosas están por calentarse más! ¡Aquí! ¡Aquí estoy! Señorita, hoy es un mal día para dar un paseo. Habla Rocky Canyon de los Héroes al Rescate. Atención, guardabosques. Tengo una sobreviviente y necesito que pasen por ella en la sección 3. Enterado, voy para allá. Cambio y fuera. ¡No! Yo puedo hacer eso. No puedo vivir en la aventura de mi jardín el resto de mi vida. El guardabosque la llevará a su casa. Por favor, ¿la lleva? Una persona que conozco necesita mi ayuda. ¿Algún rastro? No, no puedo verlos. El agua está calentándose mucho. ¡Ahí están! ¡Hal! Rocky, creo que cometí un grave error. Responde. Voy en camino. Billy, habla Rocky. Creerás que soy psíquico, pero presiento que voy a necesitar refuerzos. Vamos para allá, amigo telépata. Mi caballero es suficiente armadura. Pero olvidé mi caballo blanco, así que hay que correr, princesa. Viene muy rápido, no vamos a lograrlo. Ya sé. Tengo una idea. Debemos subir a ese árbol. ¡Pero la lava! Debes llegar a la cima e inclínate hacia adelante. Y cuando yo te diga, saltas al siguiente árbol. ¡Ahora! ¡Ahí están! ¡Salta! ¡Inaudito! ¿Y por qué no hiciste eso esta tarde? Porque estos sí son mis terrenos. Un brindis por Rocky Canyon.
mi nuevo comisionado real de seguridad. Lo lamento, Majestad, pero no puedo aceptar el puesto. Sé que me gustaría mucho vivir en el palacio, pero me fascina ser un héroe al rescate. ¿Qué? Además, comparado con proteger a Katsina, lo que hago es muy fácil. No hay cuidado, papá. Ya no necesito una niñera. La próxima vez que vaya a una aventura, voy a asegurarme de estar preparada por completo. Bueno, no estamos diciendo que temas hacer cosas nuevas. Sino que conozcas tus límites y cuando estés lista para el siguiente nivel, ve por él. Rocky, ¿hay algo que quieras agregar? Sí, podrían traerme otra hamburguesa doble sin queso. Lo siento, piensen como un héroe al rescate, piensen en protección. Hoy presentamos Los Amigos Tormentosos. Parque Rural de Patinaje, California Norte. Oye, niño nuevo, quítate. Llegó nuestro turno. Ah, sí, claro. No hay problema. ¿Crees que porque eres de la ciudad eres mejor que nosotros, verdad? No. Creo que como no soy descortés, soy mejor que ustedes. ¡Ya basta! ¡Estás perdido! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oigan, deténganse! ¿Qué? ¿Cuál es su problema? No íbamos a hacerle nada. Solo estábamos divirtiéndonos. A mí no me pareció divertido. ¡Oye! ¡Espera! ¡No te vayas! Cabaña de Ben Shopping. ¡Buster! ¡Malo! ¡Eres muy malo! ¿Por qué hiciste eso? ¡Ahí voy! ¿Por qué tanto escándalo, Ben? Bill, mira lo que le hizo tu perro a mis guantes favoritos. Buster no quiso dañarlos. A pesar de todo, es el mejor amigo del hombre. Pues no de este hombre. Y no lo quiero cerca de mi casa o de mis cosas. No te preocupes. Es que a Ben no le gustan los perros. Tranquilo, amigo. Vengo en son de paz. Soy Ted. Ross. ¿Sabes? No deberías andar por aquí solo. Uno nunca sabe qué puede pasar en el bosque. ¿Ah, sí? ¿Es más seguro estar allá con ellos? Discúlpalos, no siempre son tan patanes. Ah, entonces nada más son patanes de medio tiempo. Sé que debe ser difícil mudarse a una ciudad nueva, pero podría ser peor. ¿Qué? Me mudé lejos de mis amigos a una ciudad donde me tratan mal. ¿Qué podía ser peor? China que cuando le salvas la vida a alguien, tienes que cuidar de él. Ah, fascinante. Excepto que no me salvaste la vida y no estamos en China. Eso ya no importa. Estamos perdidos. Equipo, nos acaban de avisar que vieron a dos niños que se adentraron en el bosque en su zona hace 3 horas. Se avecina una tormenta eléctrica y las autoridades locales no llegarán a tiempo. ¡Vamos para allá! Es un área grande, así que quiero que se dividan. Los seguiré a los dos y los mantendré informados. ¡Dense prisa! ¿Dónde estamos? Hemos estado aquí desde hace 1,000,000 horas. En realidad, ya casi son las 5. No grites, ni corras, ni hagas ruidos bruscos. ¡Corre! ¡Aléjate de él! ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? ¡Buster! Buen perro. Aquí, Bill.
Los niños escapaban de un oso y no pude detenerlos. Los tengo en mi localizador. Estaré ahí en breve. Yo sé lo que te digo. Tuvo que ser un perro salvaje. Y yo digo que no era. Estoy seguro que no hay muchos perros salvajes por aquí. Tengo confirmación visual. Buenas tardes, soy Cliffhanger de los Héroes al Rescate y vengo a llevarlos a casa. Ah, gracias. Sí, muchas gracias. Pero les tengo una pregunta. ¿Por qué se perdieron? Fue su culpa. Él dijo que sería buena idea que fuéramos a nadar al río. Dije que fuéramos a nadar porque tú querías jugar con el nido de avispas. Está bien, lamento haber preguntado. Billy ya pudo encontrar a los niños, pero regresaremos caminando. Mi ultraligero fue insuficiente para este viento. Cambio. Entonces, lo mejor que puedes hacer es llevarlos por el puente diamante por las colinas Wells. Nos reuniremos del otro lado del desfiladero. El clima está empeorando a cada instante. Puente diamante. Caminen detrás de mí. ¡Ya te tengo! ¡Te tengo! ¡Corran! ¿Sí? Billy, el puente diamante ya no existe. Ya no hay puente. Bill, tendrás que tomar el puente del norte. Ven, sigue por el río este y encontrarás a Griff y a los muchachos en la presa Castor. Enterado, Billy. Aún no puedo creerlo. Acababa de comprar mis guantes. Si fuera Navidad, interpretaría el papel de Rodolfo en la obra de la escuela. Oye, Ross. ¿Para qué fue eso? Ayuda a aliviar los piquetes de avispa. Claro. Tú también tienes un piquete. Oye, pero yo no lo tengo en el rostro. Ah, pues me equivoqué. Oigan, toma. Ya basta, muchachos. No me dio risa. Hola, muchachos. ¿Cómo estás? Bueno, Cliff, si ya terminaron sus guerras de lodo, les sugiero que salgamos de aquí. Oye, ¿qué es eso? ¿Nunca has visto una presa de castor? Bueno, soy de la ciudad. No hay muchas presas de castores por allá. ¿Qué fue eso? Problemas. Bill, ayúdame. A Ben se lo llevó la corriente río abajo. Voy para allá. Buster, yo te sigo. Pónganse detrás de mí. Sujétense fuerte. ¡Cuidado! Gracias. Bueno, es costumbre en China que cuando le salvas la vida a alguien... Sí, sí, sí. Basta de charlas. Vamos a la orilla. ¡Sujétate, amigo! ¡Aguanta! ¿Dónde podrá estar? ¡Ahí está! Gracias, Bill. No me agradezcas a mí. Fue Buster. Creo que finalmente entendí eso de que el mejor amigo del hombre es el perro. ¿Nos veremos en la escuela el lunes? La verdad no lo creo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Te mudarás otra vez? No, pensaba que pudiéramos salir mañana. Si tú quieres. Eso estaría súper.
Está bien. Si ustedes o algún compañero es atacado por otro alumno, díganselo a un maestro o a sus padres. Háganle saber que hay un problema para que los apoye. Lo que no deben hacer es pelear o enfadarse. Lo que quieren esos alumnos es molestarlos. Quien tiene el poder son ustedes, no ellos. Y es una buena idea hacer amistad con alguien que no tenga amigos. Así no solo evitarán que lo golpeen, sino que ganarán un nuevo amigo. Hablando de nuevos amigos. Buster, ya hablamos de esto. Deja mis guantes en paz, por favor. No. Gracias, Buster. Piensa como un héroe al rescate. Piensa en protección. We'll be right back.